el manto y la corona de espinas. Le quitaron sus vestidos y le pusieron una capa de soldado de color rojo. Después le colocaron en la cabeza una corona que habían trenzado con espinos y en la mano derecha le pusieron una caña, doblando la rodilla ante Jesús, y se burlaban de él diciendo: ¡Viva el rey de los judíos! El manto y la corona de espinas se consideran atributos de burla que los soldados de Pilato ponen a Jesús como el rey de los judíos para humillarle. La corona de espinas representa el amor hasta el extremo, el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo, que nos ha conocido y amado a todos en la ofrenda de su vida. Jesús nos invita a cambiar la corona de espinas por una corona de gloria. Los clavos. Después de clavar a Jesús en la cruz, los soldados tomaron sus vestidos y los dividieron en cuatro partes, una para cada uno de ellos. Los tres clavos de la cruz que con rudeza rompieron y desgarraron las manos santas y los pies santos de Jesús, que los sostuvieron en la cruz para mostrarse como nuestro Salvador y Redentor, al contemplarlos en la cruz, nos invita a entender la crueldad, la maldad y las malas intenciones de la humanidad. Los dados. En cuanto a la túnica, tejida de una sola pieza de arriba abajo, sin costura alguna, se dijeron: no la rompamos, echémosla más bien a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice: se repartieron mi ropa y echaron a suerte mi túnica. Esto es lo que hicieron los soldados. Los dados son, por lo tanto, símbolo de echar a suerte la túnica de Cristo. Era la forma más común en la que en aquella época se jugaban la suerte. Parecía que Jesucristo también era un jugador, pero lo que allí estaba en juego era la pureza y la salvación de la humanidad, donde Jesús se jugaba la vida para redimir a los hombres. La lanza. Pero al llegar a Jesús vieron que ya estaba muerto y no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante salió sangre y agua. La lanza es un símbolo más que recuerda la muerte física de Jesús, en este caso, la manera en que los soldados romanos se aseguraron de que verdaderamente estaba muerto. De ahí que cuando el soldado romano atraviesa el costado de Jesús, sale sangre y agua. La herida de Jesús simboliza lo que nos quebranta en lo profundo, nuestras aflicciones. Jesús nos propone que vivamos confiados y esperanzados, sabiendo que a través de Él encontramos solución y consuelo.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: Mujer, ahí está tu hijo. Luego dijo al discípulo: Ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos caminado 3 horas por las calles de Xalapa con el cuerpo de Jesús muerto y con la mirada del Hijo, el Cordero Inmaculado, el Inocente, el Dios hecho hombre, el que nos amó y nos ama hasta el extremo, pero también mirándonos a cada uno de nosotros. Hemos acompañado a Jesús, hemos acompañado a María. ¿Cuántos pensamientos, cuántos sentimientos, cuántas vivencias que nos vienen no únicamente a la mente, sino al corazón? Hoy reunidos, niños, jóvenes, papás, abuelos, familias xalapeñas, revivimos el Evangelio que acabamos de escuchar. En el momento más difícil, más doloroso, en plena agonía, Jesús, que siempre nos mira, que siempre nos perdona, que siempre es tierno con nosotros, sus últimas miradas están dirigidas a nosotros, a su madre María. Y a María le dice: he aquí a tu hijo. La herencia más grande que nos ha dejado Jesús es tener una mamá como María, su propia mamá. Y después le dijo al discípulo amado, el más joven: he aquí a tu madre. Y dice el Evangelio que desde ese momento el discípulo amado acogió en su hogar, hospedó a María para siempre. Esos son los hogares xalapeños, esos son los corazones xalapeños. Hogares y corazones que hospedan a María siempre, que tienen un lugar para María siempre, que aman a María siempre, porque María nunca, jamás ha dejado solo a Jesús y nunca, jamás nos ha dejado solos. Ella nos une a Jesús. Jesús se une a nosotros a través de María. Por eso, en todos los momentos de nuestra existencia, tenemos la certeza que ella nos cuida, que ella nos protege y que siempre camina con nosotros, como hoy hemos caminado con ella. En los momentos más difíciles, cuando hay oscuridad en la fe, cuando a veces nos alejamos de Jesús,
nos alejamos de la iglesia, cuando dudamos de todo, cuando hay oscuridades en nuestra alma y en nuestro corazón, cuando sufrimos injusticias, cuando vienen las enfermedades, las contrariedades, cuando nuestros planes no resultan, cuando viene la muerte de un ser querido, después de una larga, larga agonía, una larga enfermedad. María está allá con nosotros. Y porque María está con nosotros, no perdemos la fe. Y porque María está con nosotros, no perdemos la esperanza. Pero sobre todo, porque María está con nosotros, amamos y amamos más. Amamos y amamos como Jesús nos amó. Y perdonamos como Jesús nos ha perdonado. Esa es la grandeza de María, y es lo que cada vez que hospedamos a María, que caminamos con María, experimentamos en nuestra existencia. Hoy, con María, en el silencio, pero un silencio que es oración, que es confianza, que es solidaridad, aparece la luz de la resurrección y de la vida. Siempre con María encontramos el final de todos los túneles de nuestra existencia. Porque María nos lleva a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y teniendo a Jesús, sabemos que nuestro camino es el camino del bien, que nuestra verdad es la del amor. Nuestra vida no termina aquí, en esta tierra. Nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida es eterna, es para siempre. Y sabemos que todos aquellos seres queridos que han muerto como Jesús, un día los encontraremos vivos con Jesús, porque ellos están con nosotros, permanecen con nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón. No han muerto, viven en Cristo, y allí desde el cielo nos acompañan. Y un día, cuando regresemos a la casa del Padre, los encontraremos. La vida que nos trae Jesús es para siempre. Todo a Jesús por María. Todo a María para Jesús. Y con María, todos discípulos y misioneros de Jesucristo. En este día en que celebramos la pasión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, imploremos, hermanos, al Dios de misericordia, por las necesidades de la Iglesia y del mundo entero. Por los cristianos que sufren persecución por la fe, para que asociados en la tierra a la pasión de Cristo, merezcan ser glorificados con Él en el cielo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que gobiernan las naciones, para que movidos por deseos de paz, alejen los peligros de la guerra y trabajen por la fraternidad de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los enfermos y atribulados, para que comprendiendo a la luz de la fe la fuerza redentora del sufrimiento, unan sus dolores a los que Cristo y de la Virgen, y los ofrezcan a Dios por la salvación de los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la arquidiócesis de Jalapa, para que bajo la protección de la Virgen María cumpla fielmente su misión eclesial de servicio, de fraternidad, de amor a Santa María,
y a su Hijo Jesucristo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que llevando cada día nuestra cruz en el seguimiento fiel de Cristo, merezcamos un día participar de la gloria de Jesús, de su Santísima Madre, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Bendice Dios, Padre de misericordia, a tu pueblo, y pues pone su confianza en la intercesión de la Santísima Virgen María, concédele cuanto te ha pedido con fe, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Antes de retirarnos, la gratitud de todos los sacerdotes aquí presentes y mi servidor, a todos ustedes, especialmente a los jóvenes, a los grupos, a tantas personas que han dado su tiempo para organizar esta marcha del silencio. Y a todas las familias, gracias por su participación, porque unidos experimentamos que nuestra fe crece, que nuestra esperanza se fortalece y que podemos seguir confiando, amándonos, perdonándonos y reconciliándonos los unos a los otros. Al regresar a nuestras casas, regresemos con la paz de Cristo, con la paz que resucitado nos da y que celebraremos mañana en la Vigilia Pascual durante 50 días, porque Cristo resucitará. Cristo estará siempre con nosotros. Cristo estará siempre vivo. Así, hoy descansamos con la certeza de que viene un nuevo amanecer. Oh Virgen Santa, Madre de Dios, soy la esperanza de el alma mía, llena María.
tu intercesión hacia nosotros. Hermanos y familia Divina Providencia, vamos a despedir esta transmisión con algunas imágenes de la Virgen también y de el Cristo que está postrado precisamente. Esta imagen. Con esta imagen vamos a despedir esta transmisión.